Hola mi gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Simón Salazar, su Wild Coach Tiger del Gen Animal, nuestro programa Gen Animal. Desde acá le queremos decir que entrenen fuerte, no se rindan, combatimos el virus y el sedentarismo con cada repetición que realicemos en este programa, ¿vale? Ahora, síganme. Cuando entrenamos, antes de comenzar a entrenar, tenemos que realizar siempre un calentamiento, como siempre les digo, todos los días, ¿vale? Entonces vamos a empezar a calentar haciendo movilidad articular desde cada articulación. Vamos desde abajo hasta arriba, ¿vale? Vamos a empezar por los tobillos. Vamos a realizar un full body, un cuerpo completo. Vamos a hacer un entrenamiento full. Todos los músculos van a estar involucrados, ¿vale? Vamos a hacer 12 de cada pierna, ¿vale? La otra pierna, hacemos 12. Siempre esto es un follow along. Significa que siempre me sigan en todo lo que voy haciendo, ¿vale? Están ahí en... Esto es una cámara que nos divide, pero yo sé que están ahí. Yo le intento transmitir mi energía, mi motivación, mis ganas de entrenar, para que ustedes estén ahí siguiéndome siempre, ¿vale? Somos un gran equipo, no lo olviden. Vamos. Recuerden, cada repetición que hagamos en un animal combate el virus y el sedentarismo. Vamos al otro lado. Así que queremos muchas repeticiones, ¿verdad? Vamos, caderita. Vamos, hacemos 10 para un lado. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Al otro lado. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahora apretamos abdomen, semiflexionamos las rodillas y vamos acá a los lados. Hacemos 10, 9, 8, 7, 6, 5, vamos, 4, 3, 2, 1. Ahora a este movimiento le vamos a agregar lo que es la pierna, el tobillo, y giramos acá, ¿vale? Hacemos esto. 1, 2, 3, 4, 5, equipo, somos lo mejor, aquí nadie se rinde. Vamos, 8, 9 y 10. Ahora, a estos movimientos le vamos a agregar los brazos, ¿vale? Venga, hacemos igual. 10, 9, 8, 7, 6, vamos, 5, 4, 3, 2 y 1, perfecto. Ahora, movemos acá, hacemos 10 de cada lado, síganme que los estoy viendo, ¿vale? Vamos, con energía, 4, 3, 2 y 1, al otro lado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahora vamos a adelantar una pierna, ¿vale? Vamos a hacer un peso muerto. Recuerden, semiflexionamos la rodilla y la cadera va hacia atrás, como que si la queremos pegar hacia la pared, ¿vale? Va hacia atrás. Y nos acercamos a una pierna primero. Pongo este de este ángulo para que me vean mejor. Tocamos la pierna izquierda. 10 veces, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, la otra pierna, vamos, la espalda siempre recta, venga, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, cuando hacemos este movimiento, los brazos siempre cerca del cuerpo, ¿vale? Siempre el centro de gravedad que esté cerca, no se pueden alejar mucho del cuerpo, ¿vale? Vamos a hacer 10 más del otro lado, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, cambiamos, 1, vamos, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10. Vamos, ahora sí. Vamos a hacer dos monkeys, desplazamiento. Hacemos monkey hacia la derecha, monkey hacia la izquierda. Ida, vuelta, ida y vuelta. El movimiento del siguiente. Nos colocamos en esta posición. Colocamos los brazos y nos movemos. Apoyamos brazos, apoyamos pierna. Brazo, pierna. Vale, después hacia otro lado. Este es el movimiento, ¿vale? Ese no contó para mí porque les voy a explicar. Vamos así. Ahora sí empezamos. Ida y vuelta, ida y vuelta. Equipo, síganme. Somos los mejores, venga. Allá. Una, dos. Muy bien. Al otro lado. Una, dos. Seguimos. Una, dos. Al otro lado. Vamos. Una, dos. Siguiente movimiento. Oso. Hacemos oso hacia allá y nos volvemos. Ida y vuelta. Vamos. Cuadrupedia. Apretamos el abdomen. Vale. Palita recta. Y hacemos. Y coordinamos. Pasitos cortos. Vamos. Pasitos cortos. Apretamos. La cadera no baila. Eso es. Vamos. Ahí va. Llegamos. Muy bien. Hacia allá. Venga. Nos devolvemos. 3, 2, 1. Vamos, equipo. Energía. Vamos. Muy bien. Buen trabajo. Siguiente. Vamos a hacer un movimiento que se llama conejo. Igual. Ida y vuelta. En conejo, ¿qué hacemos? Vamos. Hacemos centella profunda. Vamos hasta donde podamos. ¿Ok? Y en esta posición, pegamos las manos y saltamos. ¿Ok? Hacemos este movimiento. Vamos aquí. Nuevo volver. Las personas que les falte movilidad, que les cuesta un poco realizarlo, bajen siempre hasta donde puedan. Hay un grave error que cometen muchas personas que cuando hacen un ejercicio, por ejemplo, yo le explico y lo hago hasta donde yo pueda, hasta donde me permita mi rango de movimiento. Pero si usted en casa tiene más movilidad, puede realizar la decisión todavía mejor. O si tiene menos movilidad, usted no puede forzar a su articulación a llegar a ese rango tan completo. Por ejemplo, si usted ve que no puede bajar hasta aquí, no se esfuerce. Eso es progresivamente que va a avanzar y va a llegar ahí en algún momento. No se estrese ni se frustre tampoco. Poco a poco va a llegar ahí. Usted baja hasta donde pueda. Si vas hasta aquí, vas hasta aquí y lo haces hasta donde pueda, ¿vale? Vamos. Recuerden siempre, cada cuerpo es un mundo, ¿vale? Cada uno de ustedes es individual. Yo estoy aquí para guiarlos, para ayudarlos y para motivarlos, ¿vale? Síganme. Entonces hacemos conejo. De allá, ida y vuelta, pero esta vamos a hacer ida, vuelta, ida, ¿vale? 3, 2, 1, venga. Aquí, apretamos, vamos, apretamos, eso es. Nos volteamos, vamos equipo, hacemos 3 o 4 de cada lado. 2, 3, 4, una más, vamos, nadie se rinde. 1, 2, 3 y 4, perfecto. Hay muchos movimientos que se ven sencillos, pero en realidad no lo son. Háganlo en casa para que vean. Vale, ahora sí. Siguiente. Vamos al suelo. Vale. Vamos al suelo y vamos a hacer un tiger. Y lo vamos a encadenar con un semiente. Hacemos un tiger. Una flexión. Y el semiente. ¿Cuál es el semiente? Vale. Pero vamos a hacer un tiger. Un semiente. Vale, vamos a hacer 10 movimientos. Síganme. Ven, equipo, preparados. En 3, 2, 1. Vamos allá, equipo. Nadie se rinde, venga. Semienza. Tiger. Semienza. Vamos. Tiger. Semienza. Vamos, energía, energía. Tiger. Semienza. Vamos. Tiger. Semienza. Una más. Tiger. Semienza. Perfecto. Buen trabajo. Nos hidratamos. También tengo derecho a hidratarme, equipo.
Vamos, soy un humano igual que ustedes. Estamos igual, no es fácil. Y más en este momento que estamos en casa, que si no nos movemos, si no nos activamos, el cuerpo empieza como a apagar. Y tenemos que evitar eso, ¿verdad? Porque tanto esfuerzo nos ha costado llegar a un nivel, no podemos permitir retroceder. Siempre hacia adelante, ¿vale? Siempre hacia adelante. Vamos, sueña sin límite, nunca te rindas. Ahora, vamos a hacer, nos ponemos en posición de tiger, hacemos un tiger, pero nos levantamos completo y quedamos en sentadilla, ¿vale? ¿Cómo así? Esto es más explosivo. Flexión, sentadilla. Vale, vamos a hacer 10 movimientos de esto. Explosividad, coordinación. Regresión, a lo que les cueste. Ponen la rodilla y después se levanta normal. Caen en sentadilla. ¿Ok? Ponemos rodillitas, hacemos la flexión y nos levantamos. ¿Vale? Esa es la regresión del ejercicio que vamos a realizar. El resto lo hacemos de forma explosiva. Dos vueltas de 10 y descansamos entre cada vuelta 20 segundos. Nos preparamos en 3, equipo, 2, 1, vamos. Sentadilla, regresamos, vamos, eso es. 3, 4, 5, vamos. 6, 7, 8, 9, vamos, quemando calorías, vamos. 10, perfecto. 20 segundos, recuperamos y le damos una vuelta más. Quédate en casa, no hay excusas. No tomen la excusa de que estén en casa para dejar de entrenar. Aquí no existe el... Empiezo el lunes, empiezo el primero de enero, como hacen muchos. Eso no existe. Vamos a eliminar eso de la cabeza. Se empieza ya. El momento es ahora. Ya. No es para mañana lo que pueda hacer hoy. Venga. Preparado. Una vuelta más. En 3, 2, 1. Una más. Perfecto. Muy bien. Vamos a recuperar. Creo que ya les he nombrado antes lo que significa este mural. Este mural tiene un tremendo significado, ¿vale? Se llama La Noche de los Monos. Como pueden observar, abajo del animal acá a la derecha hay unos monos jugando, ¿vale? Jugando, haciendo ejercicio, haciendo deporte. Y al lado izquierdo allá tenemos al gorila, ¿vale? El gorila significa, ¿qué representa esto? Que el gorila está supervisando a los monitos, entrenando, haciendo ejercicio. Y el gorila nos supervisa a nosotros, ¿verdad? Él los está viendo. Cada vez que estemos entrenando y vean al gorila, el gorila está diciendo, hey, no te rindas, dale fuerte, no hay excusa que te estoy observando. Venga, siguiente ejercicio. Vamos a hacer, vamos a encadenar lo que es, vamos a hacer un mamut, pero vamos a hacer 10 repeticiones de mamut, burpee, y después de las 10 repeticiones de mamut, vamos a caer y vamos a subir a la montaña, ¿vale? Esto es más intenso. Hacemos dos vueltas y con esto terminamos. Venga, equipo. Vamos al suelo, venga, bajamos, hacemos los mamuts, acá arriba, regresión, para los que no puedan la regresión, no van a hacer la flexión, solamente bajan, no flexionan, tocan el suelo, presentan nada más, suben y saltan, ok, vamos, equipo, preparados, 3, 2, 1, vamos allá.
Vamos. 10 escaladores. Vamos. Abajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Recuperamos. Vamos, está intenso. Y eso que te lo están haciendo en su casa también. Vamos. Recuerden, el gorilón está bien. El gorilón los ve. No se rindan, vamos equipo. Somos los mejores. Comenzamos en 15 segundos. Tomamos aire. Nadie se rinde, equipo. Entregamos todo, el 100%. Venga. 3, 2, 1, vamos. Vamos, energía. Subimos a la montaña. Venga. Muy bien. Tuve intenso el entrenamiento, ¿verdad? Así que se tiene que entrenar. Muy bien, equipo. Excelente trabajo. Vale. Recuerden siempre. Después de cada entrenamiento, hay que volver a la calma. Estas pulsaciones tan elevadas que logramos entrenando, tenemos que regresarlas o traer a la normalidad. Para esto tenemos un vídeo en nuestro canal de YouTube, Jungle Moves. Dirígete allá y pincha y le das el vídeo de vuelta a la calma. Equipo, mira cómo me dejaron. Estoy muy cansado, pero así que se entrena. Se les quiere mucho. Un fuerte abrazo. Somos corazón. Nos vemos. Hola, muy buenas tardes. Terry hablando y hoy tengo muchas ganas de enseñarte dos ejercicios. Un ejercicio va a ser un ejercicio de masaje dinámico. ¿Vale? Entonces, un ejercicio donde vamos a movernos, es importante hacerlo de pie, hacerlo con ropa puesta, no demasiada ropa tampoco, y para eso vamos a utilizar las manos. Entonces, sugiero que al principio empiece activando la circulación dentro de las manos, ayudando de esta manera a poder soltar, llamar un poco de calor al nivel de las manos, y vamos a utilizar las manos de varias maneras. Una va a ser con la punta de los dedos. Entonces, con la punta de los dedos un poquito flexionado, dando de esta manera, ¿vale? Eso va a ser, lo vamos a hacer sobre la cabeza, punta de los dedos. También daremos con el canto de la mano, aquí. En este caso, dejar los dedos un poquito separado, para de esta manera poder escuchar este ruidito de los dedos que se golpean uno al otro. También con la palma de la mano completamente, e incluso con los nudillos. En este caso, cerrar el puño, pero no del todo, sino dejar un poquito de hueco para que haga un poquito de amortigüe. Y la otra parte que vamos a utilizar es el borde interno. En este caso, se puede poner el dedo pulgar e índice, conectarlo juntos para ir, y aquí vamos a ir sobre todo en la zona posterior, en la zona de los riñones, de la cadera y de los glúteos. Vale, empezamos. Primero, calor en las manitas, soltándola bien por aquí. Y ahora empezamos desde la frente, con la punta de tus dedos, va dando un pequeño golpeteo. Digo pequeño golpeteo, pero sí la idea aquí es de ir oxigenando un poco las neuronas, pasando el occipital, luego por debajo de la oreja, subo a nivel de las sienes y vuelvo arriba, pero un poquito más lateral. Con la punta de los dedos golpeando hasta atrás, ahí en la zona del occipital, y luego de nuevo por debajo del lóbulo de la oreja, y ahora de nuevo lateral, esta vez a nivel de las sienes, el lóbulo temporal, hasta atrás. Desde aquí, mano sobre la frente, ahí soltando un poquito, con el dedo pulgar e índice presionar un poquito el arcada a nivel de los ojos, ¿vale? Con los dedos ahí frotar los bordes de la nariz. Con dedo, índice y corazón
ir tipo Saturday Night Live, ¿vale? A la John Travolta, por aquí, con los dedos también al nivel del ATM, la articulación temporomandibular. Muy importante, ya que solemos tener los músculos de la mandíbula muy tenso. Deja la boca abierta. Y aquí, soltando al nivel de la garganta. Muy bien, aquí atrás con las manos, una mano y luego la otra, frotando en la nuca, frotando las orejas, estirando los lóbulos superiores arriba, el pabellón hacia afuera y la parte inferior. Chicas, si tenéis pendientes, quitarlo o no apretar, ¿vale? Quitarlo por aquí. Ok, luego vamos a ir con las manos siguiendo dando este golpeteo hacia atrás, con los dedos un poquito abiertos desde la base de la cabeza hasta la base de los hombros. Ahora cojo mi mano derecha y me la llevo en el hombro izquierdo y con la otra mano me ayudo a empujar. La mano está plana con la muñeca relajada y me doy aquí un pequeño masaje dinámico, aquí, alrededor del hombro, deltoide, pectoral, trapecio. Ahora por la parte interna vamos bajando y por la parte externa vamos subiendo. Tres veces. Parte interna, abro aquí, ahí trabajo más sobre los nervios y los vasos sanguíneos. Parte externa, aquí, trabajando más sobre la carne y la musculatura. Una más, hasta la mano. Luego levanta de la axila hasta la cadera. Ay, muy bien, unos buenos tapoteos importantes para despertar tu cuerpo. Ahora tu mano izquierda lo lleva al lado izquierdo en la nuca. Lo mismo. Son pequeños golpeteos, no hace falta hacerte el golpe del conejo, ¿eh? Simplemente es suavito, se va haciendo arriba abajo y con la misma mano la lleva del otro lado del cuerpo. Ahí. Parte interna, parte externa. Segunda vez. El golpeteo tiene que ser firme, no tienes que hacerte daño, pero sí realmente la intención es de activar. ¿Vale? De arriba y ahora de la axila en la cadera. Ok, ahora desde aquí la parte del tronco. Abres. Sí, sí, a la King Kong. Como cualquier gorila que estaría ahí enfadado, avisando, abres. En clases, cuando doy este ejercicio, lo suelo dar la indicación de hacer también una vocalización. Como un largo suspiro. Lo vas haciendo, esta vibración sonora, además de la vibración física, pues es más beneficiosa para el cuerpo. Entonces, dos veces más. Inspira. Puño cerrado, pero no apretado. Otra vez, inspira. Muy bien, con la punta de los dedos a nivel del timo, sobre el esternum, vas bajando. Y ahora ahí suavemente con la punta de los dedos, siguiendo la dirección del intestino grueso, bajo por el colon descendente, luego voy a mi derecha, voy subiendo por el ascendente y luego el transverso. Y ahora lo mismo hacia atrás, la mano está suelta. Puedo ponerla, como decía al principio, este contacto redondo, pulgar y dedo índice, al nivel de los riñones, bajando, ahí, en toda la fascia toracolumbar, al nivel de la parte baja de la columna, el sacro y ya los glúteos. Y desde aquí, vamos a darlo con el puño, con los nudillos por aquí, hacia un lado, al otro, sobre los glúteos
Y aquí vamos a bajar por las piernas por la parte externa, o la, perdón, la parte posterior, y subiremos por la parte interior. Tres veces. Abro, por detrás, bajando. Y por la parte interna, subiendo. Parte interna, nivel de la ingle, lo puedes hacer de nuevo con el canto de las manos, suavemente. De nuevo, hacia atrás. Desde la zona riñones, lumbares, sacro, glúteos. Empezamos. Otra vez. Y lo voy a hacer una última vez, solamente por el placer. Terminando. Uno, dos, tres. Y ahora, después de eso, quédate quieta unos instantes. Mantén la postura básica, las piernas a la anchura de la cadera, las plantas de los pies bien apoyadas en el suelo, las rodillas ligeramente flexionadas y separadas entre sí, la cadera en posición neutra, la columna naturalmente recta. Relaja los hombros, alinea la cabeza y presta atención a las sensaciones. Solamente lo sentirán la gente que lo han hecho. Este hormigueo, estas vibraciones que tiene adentro, préstale atención. Y ahora, desde esta sensación, empezamos a hacer el movimiento siguiente. Quería hacerlo por lo menos una vez, en silencio, porque eso es el circuito que hacemos varias veces. Repito, desde la postura básica, con esta sensación de hormigueo ahí dentro, de vidilla que vaya fluyendo, utiliza entonces esta sensación, levanta los brazos hacia arriba. Imagina que las manos son muy ligeras y desde arriba van como agarrando, como si fuese una columna de luz. O sea que aquí la visualización es importante en este ejercicio. Va como bajando esta columna de luz desde la cúspide de tu cabeza, como entrando por dentro de la cavidad craneal, detrás de los ojos, entre las orejas. Y con mis manos voy pasando sin tocar el cuerpo, las manos en un par de centímetros de la piel, voy bajando del rostro hacia el cuello. Y me imagina que por dentro esta columna de luz va bajando también. Y desde el cuello, por los hombros. Me pongo cómodo con las manos, con los dedos abiertos, sin tensión. Y voy bajando del cuello y de los hombros hacia el pecho. Bajo a lo largo del pecho, paso el diafragma, estoy en la zona abdominal. De los abdominales paso bajo vientre, cadera,
con las piernas, ahora bajando con las piernas, los brazos se relajan, pero no del todo. Se mantienen las manos abiertas y ahora voy a pasar por la parte posterior. E imagino aquí que esta columna se divida en dos y desde la cadera va cada uno en cada pierna. Y como antes, acompaño la bajada, por eso me voy flexionando, intentando dejar mi espalda recta, y después de aquí voy al suelo. Luego paso por delante, abro un poquito las piernas para pasar desde la parte interna de los pies a la parte interna de las piernas, paso la rodilla, los muslos, la ingle, bajo vientre y desde aquí abro los brazos y luego relaja. Repetimos, les invito a acompañarme en este ejercicio. Mirándolo se aprende muy poco. Haciéndolo de forma entregada, prestando atención a lo que hacemos, es cuando realmente trabajamos, es cuando realmente se cultiva esta capacidad de mejorar nuestra vitalidad. Desde la postura básica, dobla un poco la rodilla, espalda recta, relaja tus hombros. Levanta. Levanta las manos, pero deja los hombros abajo. Levanta. No hay tensión, no hace falta tirar de arriba, no, deja los hombros ahí. Las manos pueden estar los brazos alargados, pero con los brazos relajados. Y desde aquí visualiza como esta columna de luz que va bajando desde la cúspide de la cabeza, frente, ojos, toda la cavidad craneal, ahí, todo el conducto, los esfenoides, etmoides, toda esta musculatura, toda la zona faringe, laringe, la boca, bajando al cuello, del cuello a los hombros. Y la idea es que vayas visualizando por dónde pasa esta columna de luz, se va aflojando el cuerpo. Bajo en el pecho, pero también me imagino que eso va hasta atrás, bajando por la columna dorsal. Bajando poco a poco, a lo largo de la columna, a lo largo del abdomen, llevando las manos hacia la cadera, visualizando toda la zona interna, cadera, bajo vientre, vejiga, útero para ustedes, señoritas, todo el aparato genital, bajando por detrás de las piernas, detrás de la rodilla, de los gemelos. No hace falta bajarte del todo. Aunque si quieres bajar, puede ser un excelente ejercicio para trabajar las piernas, para trabajar la corrección postural, pero no es imprescindible para este ejercicio. Levantar poco a poco, atrayendo esta energía desde el suelo hasta nuestro centro, y desde el centro se expande. Este movimiento tiene, imagina que sueltas una piedra en un lago muy tranquilo. La piedra cae y hace ondas que se expandan. Eso es un poco la idea, ondas que se expandan. Cada vez que tienes tú un pensamiento, lanza una onda que se va expandiendo. Entonces, lo muy importante es cuál es la calidad de esta onda. Repite este ejercicio varias veces, por lo menos 5 veces, 10 veces, 20 veces. Tienes el tiempo para hacerlo. Si tienes la motivación para hacerlo, es otra cosa. Lo que sí te puedo asegurar, por experiencia, no solamente la mía propia, sino la de muchos alumnos a lo largo de los años, es que practicando este ejercicio te renueva por dentro. De la misma forma que tomamos una ducha y que el agua cae sobre la piel para limpiarnos, esta columna o esta esfera de luz, lo que quieres imaginar que va por dentro, ayuda realmente a limpiarnos por dentro. Practícalo sinceramente, ahora es tu oportunidad. De todas maneras, hay que estar en tu casa, es decir, estar hacia adentro, porque no estar a tope adentro y descubrir por fin estos territorios desconocidos que llamamos nosotros. Muchas gracias.